Muchachos, quiero que vean cómo está vestido ahorita. Quiero que le vean la carita, quiero que le vean el pantalón, quiero que le vean el cinturón, quiero que los zapatos, todo. ¿Saben por qué? Porque lo vamos a cambiar. Empezar. Bueno, estamos acá donde estaba la última vez, pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es muy grande. Porque hoy no vamos a hacer misiones ni principales ni nada. Comerán, estoy solo. Y hoy vamos a hacer las cositas que tenemos pendientes acá en nuestra enciclopedia. Entonces vamos a revisar ahorita. Pero primero, pues ya tengo unas cosas listas. ¿Como cuáles serán? ¿Como cuáles son? Primero vamos a rezar. Consecutivos dos. Bueno, es que estos días he estado listando esto que se estaba haciendo. Lo otro, pues desbloquear esto. Cosas muy importantes. Por ejemplo, para llegar a Mar Revolvido necesitamos una montura terrestre, por lo menos, como mínimo. Pues también vamos a ir por el globo. Y eso nos cuesta. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. ¿Dónde es que está? Aquí. Nos cuesta 30 de oro de, pues, de moneda de alma. Entonces, yo nada más tengo 8. Porque fui a comprar las habilidades y además compré este equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos el equipo. Mira, qué mona acá. Me trae este dios para hacer varios anuncios. A ver, vamos a poner las hombreras. Esto, esto, esto y esto. Como verán, se ha cambiado bastante, pero nos faltan. Bueno, de hecho, creo que la estoy embarrando. La estoy embarrando, la estoy embarrando. Todavía no vamos a colocar la ropa porque no he comprado todo. Vamos a acabar de comprar todo. Y para los que no saben dónde se compra y con qué se compra. Los sets básicos, los básicos, sí, digamos que básicos, ya que, ¿cómo decirlo? Son lo que uno tendría que tener para estar, digamos que decente. Son con los fragmentos. Vamos a mirar cuáles son los fragmentos. Estos son fragmentos de obsidiana, son fragmentos de nivel 10 a nivel 19. Los de rubí, de 20 a 29. De zafiro, de 30 a 39. De turquesa, de 40 a 49. Y después llegamos. Bueno, creo que estoy bien, ¿no? Vamos a rectificar. 45, sí. Bueno, estos son los. O sea, en sí. La ropa es nivel 40, 40. O sea, por ejemplo, en este caso 40, 45. Caso de 30, 30, 35. Pero pues lo que quiero decir es que cuando digo que 40, 40, 49 es porque acá no venden más sets de, por ejemplo, de 46, 49. Entonces, este es el que sirve hasta 50. Es lo que quiero decir. Ah, no, este no. Entonces el estándar, ahora vamos a mirar. El fragmento de amatista sirve para desde nivel 50, pues como tal hasta 55. Vamos a decirlo más bien como tal. Como verán, pues acá van a empezar a salir cada vez más, más partes del, digamos que del set, mejor. Porque este set azulito, azul oscuro, es mucho mejor que el de azul clarito. O sea, ese ya es más que decente porque es un 4 estrellas. Este, en cambio, son dos, tiene nada más 2 estrellas. 4 estrellas es bastante bueno, ¿verdad? Como acá vemos, en Topacio ya tenemos dos partes más del otro set, del set de 4 estrellas. Que este es de nivel 60 a 60. Sí, creo, 60 a 65. Este no recuerdo. Ya se me tiene confundido. Este me confundió. Ah, ok. Este me equivoqué. De 60 a 62. Ahora sí, el de agua marina. Este sí es de 62. Ah, este sí ya cambia. De 62 a 67, como tal poniéndoselo. El de opalita, de 70 a 75, me parece, sí. 75, no. 70 a 72 nada más. Bueno, ok. Y el último que tenemos para comprar así es el de 70 de 37, 75 de 37. Entonces, y ese sí ya, ese es con fragmento de tanzanito. Pero la verdad no recomiendo comprar ese. Es mejor que se armen con este cuando ya estén en 75, digamos. Mejor que se armen con este, con el de fragmento de opalito en caso de que se dan a ya sea comprar unas partes acá y las otras en calabozos. Eso es lo que le recomiendo. Oh, no, sí. Entonces vamos a comprarle lo que nos falta. Nos falta el pecho del arma. Pues vamos a comprar el arma ya que tengo, pues, los 24 fragmentos. También. Aunque sí acá me regalaron uno. Bueno. Compremos el pecho.
que es mucho mejor. Vamos a comparar, por ejemplo, el pecho. El pecho que voy a comprar tiene 54 de defensa y el que tenía te da 32. El que voy a poder tiene maná 219 y el que antes tenía 127. Imagínense, casi, casi el doble, casi, casi. Bueno, tengo que identificarlos. Al ponerme esto, pues digamos que todo el set de las tres partes buenas. Esto pues acá no aparece estrellas, pero pues sin embargo eso se sabe que son buenas. Me da 104 de ataque y chance crítico del 1%, bastante bueno. Entonces vamos a comprarlo, lo ponemos aquí. Y el arma. El arma, mire, acá con el arma pasa algo muy, muy complicado. El arma lo, no lo, pero no, creo que no la voy a comprar. Porque, de hecho no lo voy a comprar. Vamos a poner ya todo esto, ahora sí. ¿Se acuerdan que les dije que al principio que me dan? Pues bueno, cambio ya, ahora es azul con morado. El arma la vamos a sacar acá del mercado de Chilia. Vamos acá en bono y cogemos el arma de nivel 25. Digo, este. Es que está mucho mejor, vea. Vamos a comparar esta arma con la que nos venden. Es que esta es épica. Tiene 202 de ataque a 200, o sea, el rango de ataque es de 202 a 275. Y el que nos venden es, y es que es bastante caro, de hecho. De 171 a 200. No, de hecho es mucho mejor. Así se pierda el, ¿cómo decimos? Lo que nos da por ponernos el set. Pero bueno, no importa, este es mucho mejor. Yo voy a ponerlo esta nueva arma épica. Y bueno, uff, tiene mira y todo. Acerquémosla. O sea, ahí la podemos ver un poco. Miren eso. Ah. Y así nos vamos armando. Entonces, ¿qué nos falta? Las monturas. Para la montura necesitamos monedas de alma. Y pues para los que no saben, pues vamos a conseguir monedas de alma haciendo la misión de Henry. Así que lo vemos en un ratico. De pronto les muestro alguna que otra misión de Henry. De pronto las que son como complicadas para que sepan cómo se hacen. Pero vamos a, pues sin embargo vamos a empezar acá. Ah, no, espere. Aquí nos dice guía entrenamiento de campeón. Vamos a mirar qué es esto. A veces te sientes obligado por el ritmo de la vida. Bueno, pues ya tengo la solución. A muchos les parece vigorizante entrenar con los soldados cerca. La fortaleza corazón de don simplemente parándose con una planta de talento puro te servirá fuente de experiencia y reputación. Ok, esto es para una vez empezado el entrenamiento puedes utilizar los pegamentos de la lanza y libros de coro para incrementar tu ganancia más. Esto es para ganar reputación. Pues vamos a ganar reputación. Vamos a hacer esto un poquito, Sofía. Vamos a hacer esto una vez. Esto no aparece acá. Creo que lo podemos hacer desde nivel 10. ¿Qué nos dice? ¿Cómo buscar acá carnaval, alrecía, alma, ta? Reputación de raza, desde nivel 25. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahorita venimos con otras cosas. ¿Qué entrenamiento de campeón creo que estamos en el momento? Bueno, esto tiene que arreglarlo. De una vez lo denuncio. Gracias por hacer. ¿Qué es esto? Esto es para, pues, para, supuestamente ahí estamos como hablando que con ella puedo hacer más reputación y etcétera. Y puedo, y esto hace el otro de memoria en general, lo que casi siempre vamos a utilizar es para, pues, para rezar, ¿no? Podemos rezar ahorita acá y después de nivel 40, ese entrenamiento avanzado y pues allá hay diferentes cosas para hacer. Entonces vamos acá, reputación corazón de león. Ah, no, aquí no es, ¿cómo es? Entrena. Entonces aquí, ¿te gustó unirte a nuestro entrenamiento? Listo, vamos a entrenar. Y creo que esto, venga, mira dónde es exactamente, que no sé, conozco este. Creo que es acá abajo, donde está este muchachito. Creo que es acá. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Listo. Ahí estoy entrenando ya. Tenemos que esperar más, creo. Se puede acumular experiencia y reputación de esta manera por un máximo de 12 horas al día. Imagínense, 12 horas al día se puede hacer esto. Uff. Me encantó a pegarla, este dicho. No entiendo si es que. Creo que eso es que yo tengo que cogerlo cada minuto, es que ya no recuerdo, ya que. A ver, vamos a leer. Entrene contra el maniquí y simplemente observe a los otros participantes. Mientras pertenezca dentro de los terrenos de práctica, acumula experiencia y su reputación con los campeones corazón de león subirá. También hay la posibilidad de que sea premiado con un loto de memoria. Ok, ¿qué nos dice acá?
Aquí está la parte de entrenamiento, ¿sí? Acá pues no hay estatua, aquí solo se entrena con los muñequitos. Y ya. Y así uno recibe reputación. Creo que la dan cada minuto, pero es que no veo que. Área de entrenamiento. Listo, sí, es como cada minuto. Si no estoy mal. Y de vez en cuando creo que se puede coger esto para coger reputación como tal. Etcétera. O sea, ustedes para hacer reputación con campeones del corazón de león, que son humanos enanos, vienen acá. De una vez vamos a hacer esto. Los Kindred y Lycans. Lo hacen aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí debe ser. Que mirados como tal. Yo no tengo ni la más mínima idea que dónde era. Creo que ese por acá, ¿no? Pues vamos a ver si podemos entrenar con ellos. Entrena. Listo. Vamos a leer esto. Bueno, esto es. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ah, tengo que estar acá con estas muchachitas hermosas que se llaman. Ah, la hembra de Cruz de Mino. Ah, tomando vino. Ah, eso es una chimba. Los otros entrenan pegando muñecos, los campeones corazón de león. Los del circo sanguíneo entrenan tomando. No, esto qué es. Esto está de locos. Esto está de locos. Y mientras esté en esa área del vino, pues ganar reputación. Y bueno, y acá en el parque de. Vamos a ir allá también. Listo, acá llegamos desde donde la unión del bosque, que son los hombres de piedra y los elfos. Los más pacíficos, supuestamente, pues que estos son más temibles. Y bueno, entrena. Vamos acá. Y acá sí toca como reverenciar a nuestro dios. Creo que. Acá sí, no me acuerdo quién es. Ya. Acumula experiencia de reputación con la unión de bosque y subirá el tiempo de pelea que adentro. Da, 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 da. Bueno, eso, bueno, aquí puras denuncias. Meditación. Mientras esté acá. Ah, bueno, acá sí es lo que le digo. Ya aparece el como tal. La estatua de Titan toca orarla. Para ganar reputación con los hombres de piedra y el. Bueno, mentiras, con unión de bosque. ¿Listo? Y acá cada minuto que estemos, pues nos dará reputación y todo eso. Y bueno, ya fuimos a los a lugares de reputación básica. Hasta nivel 39. De nivel 25, es que de hecho es muy poco. Y después, bueno, después de pronto en esto que sea así como fuera de las misiones, vamos a volver, pero cuando ya sabemos más de nivel 40, país 40, 45, 50, para venir a hacer la de campamento avanzado, que de hecho tiene una zona en el mundo que tenemos que hacer eso. ¿Qué nos falta? Ah, bueno, esto es lo que voy a decir. Esto pues lo pienso vender, ¿no? Todo esto atado, esto lo atado, todo esto lo va a vender. Pero esto de sacerdote y de guerrero, si al, bueno, los guerreros son unas muñecas, o sea, los de manos. Y esto de hacerlo te dispara a los pies. Si alguien lo quiere, pues me puede escribir el correo de este, pues de ese personaje y yo se lo envío. No la pierda nada. Yo se lo envío ya. Entonces llegamos acá. Y vamos a. Ah, no, verdad que no nos alcanza para. No nos alcanza para la montura. Entonces voy a hacer las misiones de Henry y nos vemos un ratico. Aprovechando que estamos aquí, las misiones de Charlie y todas las que son de taberna. Yo no sé si les va a pasar algo increíble, pero no las voy a hacer. Las voy a hacer de última. Son las últimas misiones que voy a hacer después de que acabe las principales, secundarias, todo eso. Voy a empezar con todas las misiones de Charlie. Las vamos a hacer todas, todas de corrido. O sea, hacer como. Por decirlo, otra miniserie después de que acabe esta. Y con Charlie creo que vamos a terminar. No, cuando llegue a nivel 80 no voy a. Pues no pienso. Que después de haber hecho todas las calabazos por lo menos una vez. Creo que ahí se va a acabar esta serie como tal y no volveré a hacer más videos de Forsaken Game Master. Así que ya están avisados, ¿no? Don Armazón de Rosas. Las Don Armazón de Rosas son aquí con este nombre raro. Ingvar. ¿Cómo se hacen? Él me va a pedir, por ejemplo, me va a pedir diferentes cosas con lo que es alquimia y cocina. Pero no, no lo tengo prendido, no sé por qué. Con cocina. Cosas se llaman suministro. Se llaman raciones de comida rápida. Me va a pedir, por ejemplo, dependiendo de mi nivel. Pues ahorita creo que yo debería ya de poder tener raciones de nivel 2. Entonces después me irá pues, a pedir raciones de nivel 2. Y lo mismo alquimia, pero es que alquimia no tengo. Entonces lo que él va a hacer es pedirme cosas así que tienen que ver con las profesiones que son de hacer acá como especiales, mire. Se hacen así. Y piden bastantes rosas, por ejemplo.
Más adelante pide muchísimo más. Y creo que también con pesca. Todo lo que es, más que todo como con comida y medicamentos. ¿Qué vamos a hacer también por acá? Mire, vamos acá a la enciclopedia. Entonces, pues, va a ser como largo, ¿no? Nos vamos a ver los. Voy a en Puerto Libertad, que son las misiones que estamos haciendo de Henry, que nos dan experiencia. Vea, ¿qué nos da Henry? Henry nos da monedas de alma, nos da experiencia, nos da una buena experiencia, nos da. ¿Cómo se llama esto? Fervor. Fervor, digo. También nos da. A ver, recordemos. Nos da un material de alquimia que es para hacer oro, pero niveles altos, que es súper difícil de que lo boten. No sé dónde más lo botarán. El Henry te lo bota. Digo, lo da como recompensa. Nos da unos emblemas que son para intercambiar por reputación con nuestra. Bueno, con cualquier facción, con la que queramos. Pues no siempre, ¿no? O sea, a veces, muy de vez en cuando. También a veces nos da flautas. Y muchas cosas más. De verdad, Henry es bien útil, sino que lo cansón es que nos manda mucho. Aunque ya también depende de nosotros, ¿no? De lo que intentemos hacer. Nos da dedicación y, bueno, la dedicación es cuento aparte. Y sirve para aprender. Él nos va a mandar a hacer misiones, unas que son, pues, obviamente para entender las cosas de acá del juego. Si quiere entender, haga misiones de Henry, que les va a explicar bastante bien. Les quiero comentar una cosa de pasada. Una de estas que se llama, que nos da a comprar vino de Dagmara. Recuerden, vino de Dagmara. Lo tienes acá en Pueblo Amanecer. Al ladito de la piedra hay una mujer que se llama Lilia, algo así. Y ella la vende. Es que es una misión muy confusa. Porque si, es que nos dice que vayamos a. Nos dice que vayamos a Pueblo Crepúsculo. Y allá no es. No es acá, es allá arriba. No entiendo. Creo que es una red de traducción o algo así. Vamos a ver si donde tutorial alquimia. No sé, quieran ver el Team Forsaken, que pueden pasar. Listo, ya tenemos todas las dos de carne, así que vamos con Michelle. Michelle. Y completamos. ¿Qué me da este? Me da experiencia y me da. ¿Qué pasó? Y me da cerveza. Me da bebidas, o sea, me da comida, pero ¿dónde está? Yo no la. Ah, no la veo. Aquí está la cerveza. Listo. ¿Para qué sirve? Pues para tomar, ¿no? Tutorial alquimia. También tengo un Team Fortress que es de tutorial alquimia. Si quieren ir a verlo, vayan, véanlo. Bueno, para hacer, pues, para darle el paso, si no quieren pasar, pues la práctica se toca hacerla 2 veces. ¿Y en qué consiste? Vamos a hacer la segunda. Este lado diluyente, el lado izquierdo es diluyente y el lado derecho es polvo de demonio. Entonces aquí los pide diluyente, miren acá abajo en el chat. Y después lo mezclamos acá al lado de alquimia. Primer paso. Después nos pide polvo de demonio. Y acá, segundo paso. Polvo de demonio de nuevo. Tercer paso y listo, ahí se acaba. Es lo más de fácil, sino que. O sea, es que uno. Es posible que uno entienda de qué quiere decir. Nosotros tenemos que venir a hacer esta misión secundaria, pero después, cuando empezamos a hacer las misiones secundarias, ahorita no. Ahorita no. Está tranquilos, que no pan del cólico. Tenemos que completar esa misión y bueno, ya ahora sí vamos un rato porque esto va a ser muy largo. Después de una cantidad de misiones, por fin tengo los 30 de oro de poder de alma. Y además de eso, pues, mire, ya soy a nivel 27 y acaso a nivel 25, así es, nada más haciendo misiones. Henry de pasadita me dio, pues, más de emblema de amanecer para la reputación de los campeones Corazón de León. Entonces, emblema de amanecer todas, obviamente, sí. Quedo reputación con ustedes. Y apenas con esta, de hecho solo necesitaba una para lo que pedía, rápido. Le damos registro, lo vamos a hacer después. Ahora sí podemos comprar nuestra montura. Posición 4. Posición 4. No joda. Yo pensaba que se podía. Venga, mirar la reputación. Vamos a ver acá en enciclopedia que encontré algo que sea reputación de raza. No lo he leído, de hecho. Puerto Libertad se mantiene como un sitio de encuentro para todas las razas pacíficas del oeste. Cada raza lo tiene como su hogar. Pues todas ellas han perdido valientes soldados en su defensa contra la Legión Tormenta. Los campeones Corazón de León han jurado mantener la paz. En el oeste, toda la costa Unión del Bosque se encuentra sanando la tierra desde la devastadora guerra del oeste. La labor del círculo sanguíneo ha sido control de los hombres lobo y de su propia especie. Entonces vamos a ver si esta. Aquí dice, deja el puerto que te recuerde. Vamos a ver si esta sí me da la reputación que necesito. No, no me da reputación tampoco. Ay, que esta sí me saca la piedra. Es que esta sí me. ¿Qué pasa aquí? Pasa que no podemos
y yo no voy a entrenar y no vamos a hacer nada de esas cosas, entonces lo único que podemos hacer son dos cosas. Uno, ignorarlo. Y lo segundo es, o sea, comprar el globo y pues estar con el globo, o sea, ir montando el globo nada más. Y no sé, pero yo la verdad quería la montura terrestre, pero me falta bastante reputación y eso lo vamos a ir ganando en las misiones o aquí con Harry, que nos dé esas emblemas para cambiarlos. Aquí lo más factible que veo es que está berraco. Aquí lo más factible, no sé qué es. No sé qué hacer. No sé qué hacer, muchachos. Voy a dejar el video hasta acá. Esto fue un fail. Pero, o sea que vamos a abrir la caja de supervivencia nivel 25. ¡Woo! Escombro de estrella. Esto es lo que nos dan al hacer chica. Corre, chica, corre. Piedra nivel 2. Esto es buenísimo. Exacto. A ver, ¿qué dice? Esto requiere que... no sé para qué sirve, no me acuerdo. Bueno, extensión de banco. Nivel 30, abrimos el siguiente. Entonces vamos a hacer más bien la extensión de banco. Vamos a usarla. A ver, banquito. Me equivoqué, aquí no es. ¿Qué podemos guardar acá? Pues vamos a guardar por el momento esto y esto. De ahí todo esto queda. Y organicémoslo. Y bueno, ahora sí, en serio, vamos a dejarlo hasta acá. Ay, no, es que esto sí es berraco. Y no siendo más, me despido. Bye. Eso estuvo cerca. Excelente trabajo, Hicks. Ahora podemos concentrarnos en conquistar Fuerte Rotular. Ya casi vamos a llegar a Fuerte Rotular, falta poquito. Con mucho gusto. Ah, vea, de hecho nos dieron ya la primera.